O la canción sola. Ok, ok. La canción sola. Hable lo suyo, hable lo mío, y nos vamos turneando, o nos metemos también y cuando sea un tema que sea necesario. Sí, sí, sí. ¿Quiere comenzar ahorita usted? Sí, sí. Estamos en vivo. En Facebook. Mándenos una llamadita, un saludito. 546-9011 aquí en Deming. También por el Twitter, no tenemos Twitter, pero sí estamos conectados con la latest technology, ¿verdad? Al rato YouTube también, con el favor de Dios. Entonces, ahí compartan sus comentarios también, sus opiniones, dudas, preguntas, feedback, input. Y hoy vamos a tener un tema bien extremo, así se llama Conexión Extrema. Vámonos. Va a ser un tema bien extremo. Para todos los que nos están viendo desde Facebook, aquí tenemos este globo. ¿No tiene aire? No, está duro. Pero sintonícenos ahorita en unos minutos, una vez que se termine esta hermosa canción que se llama Pida con Fe, de Paola Marino. Dios piensa en vosotros, en usted. Así es que si quiere hablarnos o mandar un mensaje en Facebook, lo puede hacer. Diga, hermano, le voy a preguntar, ¿desde cuándo usted empezó a mirar a el tema de la Tierra Plana con Rapsky, ¿no? ¿Desde cuándo? Con él, será, no lo sigo mucho, yo creo que algunos, menos de un mes, yo creo. Oh, okay. Pero no, no lo había visto en nada de esto. Okay. No. Sí, porque es, también tiene como un año. Sí, tiene poquito, tiene dos, un año y medio. Como que tenía antes materiales de DVD, pero del sound. Es el material del CD. ¿O del CD? ¿Todo lo tiene? Buenas tardes, que Dios les bendiga a todos ustedes. Nada más para decirles que estamos aquí en Conexión Extrema, 12:30 AM, aquí en Deming, Nuevo México. Es un privilegio y una bendición estar aquí con vosotros una vez más. Y pues, ¿qué le puedo decir, amado oyente? Tenemos un,
un tema súper interesante para todos ustedes. Mientras la música, ¿verdad?, de fondo está ahí, quiero decirte que nos sintonices, nos puedes hablar también al número local de aquí, es el 575 Area Code 546-9011. Una vez más, 546-9011. ¿Tienes alguna necesidad de oración? ¿Tienes alguna necesidad de oración, apoyo? Estamos aquí para orar. ¿O tienes alguna pregunta bíblica? También nos puedes hablar, porque va a ser una bendición grande que podamos, por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, responderte. Así es que no te puedes perder el programa de ahora. Un saludo a toda la comunidad de aquí de Deming. Dios les bendiga. Estamos acercándonos cada día más a la venida de vuestro Señor Jesucristo. Y pues sin duda alguna la palabra del Señor nos enseña nuevas cosas. Como dice la Biblia, nuevas son sus misericordias cada mañana. Así es que si tú tienes vida en este día, es porque tienes la misericordia de vuestro Señor. Así es que goza de la vida que Dios te ha dado. Aprovechala bien, invirtiéndola en cosas importantes. Entre ellas, primeramente con Dios, con su lectura, con la Biblia, y también con tu familia. Tu familia es importante y es esencial para un bienestar emocional, espiritual, en todo. Así es que yo te voy a invitar también que apoyes y estés siempre con tu familia. También un saludo a todos los que están en la cárcel. Estamos orando por ustedes. A todas las personas de la respectiva tercera edad, Dios les bendiga también. No nos olvidamos de nuestros hermanos que están en los asilos de ancianos. Dios les bendiga grandemente. Un día también vamos a estar en esa tercera edad, con todo respeto, ¿verdad? Lo digo, es una bendición para nosotros. Mucha sabiduría. Pues aquí también está el Brother Arnold. Pues hermanos, muchas gracias por escuchar esta transmisión, este programa de Conexión Extrema. Estamos esta ocasión tocando un tema muy importante, un tema que ha relativamente surgido hace poco, un tema relativamente nuevo, y siempre hay que irnos, como lo hemos dicho aquí en el programa, siempre hay que irnos a la palabra de Dios. Habrán muchas opiniones acerca de diferentes temas, de diferentes lados, debates, controversias. Pero siempre lo más importante es irnos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va guiando. Como dice la Biblia, es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. Entonces, en esta ocasión queremos tocar un tema, y que tal vez al escucharnos ustedes nos van a llamar locos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que todo sale a la luz. Entonces, hace poco está saliendo un tema, y está saliendo a la luz, de acuerdo a la palabra de Dios, acerca de lo que es la creación de Dios y cómo el Señor ha creado nuestra tierra de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, y cómo muchas cosas se nos han ido ocultando, se nos han ido escondiendo, se nos han sido, hemos sido mentidos, y estas cosas están ahí, están en la palabra, están también a nuestros ojos. Y así es que el tema de hoy es La tierra plana, así como usted lo está escuchando. Sí, no se preocupen, y eso es lo que hablaba mi hermano Arlo. En realidad es algo, tal vez para usted un poco inusual, pero sabe, la Biblia nos enseña algo, que es menester obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Y yo te digo, el poner tu confianza y tu fuerza en las enseñanzas de filosofía humana, o alguna enseñanza por ahí humana que te dice, no, es que la vida es así, es, tal vez es, debe ser lógica, debe ser guiada de esta manera. O sea, es una cosa, la guianza es la palabra de Dios, y la Biblia dice en Juan 14:6 que es el camino, la verdad y la vida. Y hay que poner atención, porque la Biblia cada día nos enseña cosas grandes, y yo creo para muchos de los que van a estar escuchando, tanto en la radio como en Facebook, van a decir, wow, esto tal vez nunca lo había mirado. Es cierto, de hecho este tema para nosotros es también relativamente nuevo. Hay muchas cosas que tal vez muchos de ustedes han leído en la palabra, muchos versículos, muchos pasajes de la Biblia,
que desde chicos se nos han enseñado, pero de ninguna manera tenían sentido, de acuerdo a la Tierra en forma de globo, en forma de una esfera. Y porque siempre había en nuestra mente, o ha estado en nuestra mente, lo que la ciencia nos enseña, lo que la ciencia nos dice, pero específicamente lo que la NASA, la organización de la NASA, nos ha enseñado desde que estamos en la escuela, ¿verdad? Aprender a hacer el modelo del sistema solar, de los planetas, que está el Sol y luego Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano y todos los planetas, y la Tierra, las medidas de la Tierra, todo eso lo vimos desde la primaria. De manera que cuando empezamos a conocer la Biblia, la palabra, tenemos dos puntos de vista diferentes: lo que dice la ciencia o la religión de la cientología y lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces cuando encontramos versículos en la palabra decimos, es que yo no entiendo lo que dice la Biblia porque yo miro la Tierra de esta manera, en una forma de globo. Entonces, lo que dice la Biblia no lo entiendo, ¿verdad? Pero queremos que estén con nosotros en este programa porque detrás de esto hay muchas cosas. Hay un trasfondo que se esconde, hay propósitos, hay razones por las cuales se nos ha escondido esta información que está en la palabra de Dios. Así es, yo creo que una de las más razones por las cuales se nos ha escondido todo esto es para quitar vuestra vista en Dios, ¿verdad? Porque si sabemos, Dios creó los cielos y la tierra y creó todas las cosas. Pero cuando alguien te dice que no hay Dios, no, que la manera que fue establecida estas cosas o fueron creadas o formadas, muchas veces encontramos en la ciencia que nos enseña que fue hecha de la gran explosión o el Big Bang, que fue creado todas las cosas que ahorita vemos. Pero realmente, hermano, la palabra del Señor nos enseña que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y tenemos que creerlo porque está establecido en la palabra de Dios. Ahora recordemos que es a través de la fe todo esto, porque sabemos que el justo sin fe vivirá, y necesitamos poner vuestros ojos en Dios, ¿verdad? Y no estar poniendo cosas en algunas enseñanzas que nos van a guiar a una destrucción tal vez. Es cierto, y tenemos, como dice el pastor, tenemos que tener bien en claro que la palabra se puede comprender, se puede entender a través de la fe, a través del Espíritu Santo, que viene y nos muestra lo que Dios habla a nuestra vida. Entonces, cuando vemos la Biblia, muchas personas al escuchar este tema de la Tierra plana dicen, es que no puedes tomar la Biblia de una forma tan literal. Realmente lo que estás leyendo en la Biblia es simbología, son símbolos, son ilustraciones, no es literal. Muchas personas pueden pensar eso cuando tocamos el tema de la Tierra plana, cómo Dios la creó. Entonces es importante saber que lo que Dios nos habla en Génesis capítulo 1, en lo que es la creación, es totalmente literal, es un hecho, no son teorías, no es simbología, no es un simbolismo, es exactamente como Dios lo muestra en su palabra. Porque no podemos tomar Génesis 1 y decir, no, esto no es cierto, pero Hebreos 11 sí es cierto, ¿verdad? Entonces no podemos hacer para izquierda y para la derecha, acomodar la palabra como nosotros pensemos que mejor se aplica. Así es. Entonces los versículos que muchas veces nosotros leemos en la Biblia, amado oyente y personas que nos ven en Facebook, es que no son, muchas veces decimos, como decía mi hermano, se toman como simbólicos, pero la realidad, si te das cuenta, hay muchos versículos que no son simbólicos, que tal vez se nos enseñó desde pequeños, desde niños, no, pues es que aquí es simbólico. Pero si tú te vas a dar cuenta, cuando la Biblia, tú empiezas a leer la Biblia, hay una regla en cuanto es la interpretación bíblica. Necesita haber más de un solo verso para poder confirmar alguna enseñanza o alguna doctrina. Y en esta tarde estaremos tomando y viendo varios versos de la palabra del Señor que nos enseña de lo que es una tierra estacionaria, ¿verdad? Que no se mueve. Y lo que sí se mueve en los cielos son el sol, la luna y juntamente con las estrellas, porque Dios formó todas las cosas. Más bueno, vamos a verlo a la luz de la Biblia. Ahora, queremos también, antes de iniciar con los versículos, compartirles de que hay mucha información acerca de este tema. Hay muchas pruebas, muchas cosas que están saliendo a la luz, muchos experimentos. De hecho, hay un mapa que acerca de la Tierra plana, como es,
desde los años 1300, 1400 por allá, antes de que se conocía la Tierra como una esfera. Hay muchas cosas, pero no vamos a tocar esos puntos todavía, ¿verdad? Esos son más extensos. Lo que queremos ahorita en esta tarde es hablar acerca de la creación de Dios como una tierra plana, como dice el pastor, que no se mueve, pero yéndonos específicamente a la palabra de Dios, a que son los versículos. Y bueno, darles a ustedes la oportunidad de que ustedes investiguen por sí mismos algunos experimentos que se han hecho, siempre teniendo cuidado de que no todo lo que vemos en internet es cierto, ¿verdad? No porque está en internet es un hecho, no porque está en internet o en YouTube va a ser cierto. De hecho, en cuanto a este mismo tema de la tierra plana y la creación de Dios de esta manera, hay grupos que se dedican a tomar este tema y también lo distorsionan para seguir engañando a más personas que están encontrando acerca de esta verdad, y para que realmente se decepcionen, para que no lo crean, diga es simplemente una teoría más, no existe. Entonces sí hay grupos que toman ese tema, lo distorsionan, engañan y mienten. Entonces lo que vamos a hacer hoy es vámonos a la palabra de Dios, y queremos comenzar con uno de los pasajes que todos de nosotros hemos escuchado, cuando Josué estaba en la batalla y entonces él intercedió al Señor, ¿verdad? Pero ¿por qué este tema? Bueno, porque este tema exactamente nos habla de lo que es el movimiento del sol, el movimiento de la luna. Y vámonos ahí al libro de Josué, Josué capítulo 10, si tiene usted su Biblia, puede seguirnos ahí, Josué capítulo 10, del versículo 12 al versículo 13, dice así: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Dice también otro versículo acerca del sol y de la luna. Dice en Job, perdón, en Isaías 38:8. Isaías 38:8. Dice: He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. También dice en Job 9:7. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Y luego dice en Habacuc 3:11, el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgeza lanzan. También dice el otro en Eclesiastés 1:5, dice: Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde donde se levanta. Ahora, estos cinco versículos, cinco pasajes, nos hablan de que el sol se está moviendo, de que la luna se está moviendo. Y la NASA, la ciencia, nos dice que el sol es el que está dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿no? O que está parado, y que la Tierra está dando vueltas alrededor del sol. Entonces, eso es contrario totalmente a la palabra de Dios. Así es. Es que tenemos que entender que cuando una persona expresa tanto algo, puede decir, dijo una persona esto, cuando tú expresas una mentira tantas veces, llega el momento donde tú lo vas a creer. Y esto de lo que nos enseñan en las escuelas, o aprendimos en alguna clase en la universidad, o en la misma escuela desde chiquitos, desde kinder, ¿verdad?, que nos enseñaban de los planetas, y nos agarramos como una idea ya en nuestra mente, diciendo, no, pues es que así es, y se nos queda ahí tan plasmado que inclusive cuando llega alguien a decir algo contrario a ello, lo defendemos. Inclusive llegamos a usar muchas veces la misma palabra de Dios para defender ciertas cosas. Me acuerdo aquel versículo donde dice que el Señor está puesto sobre el círculo de la tierra.
Sí. Entonces muchas veces uno pensaba, oh, pues sí, pero ya ves, es un globo. Pero la realidad es que si tú te vas a enfocar en la palabra círculo, no estás hablando de algo globo como esto, sino estás hablando de un simple círculo. Un círculo dibujado, ¿verdad? Tú puedes dibujar círculos, pero eso no quiere decir que sea un globo o una bola, una pelota. El mismo Isaías menciona la diferencia de una bola a un círculo. Entonces, todo esto lo podemos observar y tal vez a muchas personas se les cae como un balde de agua helada, pero es para despertar, porque realmente esto nos va a enseñar algo muy grande. Y definitivamente al escuchar este tema, si es la primera vez que alguien de ustedes escucha el tema acerca de la tierra plana, como la Biblia lo menciona, dice, no, tal vez son unos fanáticos, son unos locos, realmente no es así. Pero si nuevamente, si nos vamos a la palabra y Dios está diciendo una y otra vez, el sol se mueve, el sol se detiene, la luna se paró, la luna salió y se detuvo, o el sol se regresó, y lo menciona como ahorita leíamos en varios pasajes. Y yo recuerdo cuando era más joven, entonces estaba el pastor en México, Nueva Rosita, mi hermano Maldonado, está con el Señor. Me acuerdo que él estaba predicando acerca de este tema donde Josué oraba y el sol se paró. Y yo pensaba, pero es diferente. La ciencia dice que el sol es el que está en medio y la tierra es la que se está moviendo alrededor del sol. Realmente nosotros nos estamos moviendo, el sol no. Pero nuevamente, eso es lo que la NASA nos ha enseñado, lo que hemos aprendido en las escuelas y tantas cosas. Pero realmente hay un trasfondo ocultista, un trasfondo satánico, demoníaco, detrás de todas estas enseñanzas que se nos han enseñado en la escuela desde pequeños. Ahora, si alguien dice, ustedes no saben nada, o sea, ustedes nomás están leyendo un versículo, pero no... nuestro hermano y yo hemos tomado clases en la universidad de astronomía, conocemos acerca de astronomía, conocemos acerca de la física. Entonces, no es un tema que no conozcamos, no es un tema nuevo para nosotros lo que es la astronomía, cómo funcionan los cometas, los astros, las constelaciones, las galaxias y todo eso. Pero nuevamente, entre más nos adentremos en el tema, vamos a seguir hablando de la mentira tan grande que hay detrás de eso. Y todo esto conlleva lo que llamamos en inglés mainstream o mainstream media, ¿verdad? Donde tú te vas por la corriente de lo que las personas dicen. Por ejemplo, vemos 10 personas que están diciendo una noticia en los cuales dicen, pues ya son 10 personas, entonces quiere decir que es real. Tiene que ser cierto. Tiene que ser cierto, y no, pues yo me voy por la finta, entonces yo me guío por eso. Pero en realidad, si uno se pone a investigar un poquito más, se va a dar cuenta que tal vez esa noticia simplemente fue mentira y fue con un propósito mal, ¿verdad? De poder guiarte por un lugar donde quieren guiarte. Y saben una cosa, hermano, y a todos los que nos escuchan aquí, la labor del diablo, Satanás, como dice su palabra, dice que es para matar, hurtar y destruir. Y lo que quiere alejarte, Satanás y el diablo, es alejarte del creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas, que es vuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes una cosa? No tomes en cuenta, ¿verdad?, lo que pueda decir una persona. Primero, ¿por qué no seas como uno de los hermanos que iban e investigaban en la Biblia, iban e investigaban en la palabra de Dios, si era real? Quiero invitarte a todos los que nos escuchan, si tú tienes tu Biblia, ¿por qué no te pones a investigar y adentrarte poquito en esto más? Mira, quiero, no sé si quiero añadir algo, sino para comenzar. Sí, bueno, en lo de acerca de la tierra como un globo, como una esfera, nos dicen una y otra vez, desde que estamos chicos, lo vemos en la televisión, lo vemos en las películas. De hecho, sale el teléfono y la primera imagen que tiene un teléfono es la tierra en forma de esfera, en forma de globo. Y se nos ha acondicionado, nuestra mente se nos ha acondicionado para creer en eso y que la tierra es de esta manera. Y dicen, bueno, está dando vueltas y es un globo, es una esfera. Y entonces dice, mira, nos estamos moviendo. Y ahora quiero compartirles un dato acerca de lo que dice la NASA en cuanto a la velocidad de la Tierra. Son 18.5 millas por segundo que está dando vueltas. 18.5 millas
por segundo que la Tierra está dando vueltas sobre su propio eje. Ahora, 18.5 millas es exactamente a 66600 millas por hora. 66.600 millas por hora. En este número que fue fabricado por la NASA, 18.5 millas por segundo, está escondido el 666. Y nosotros sabemos que el 666, de acuerdo a la palabra, es el número de la bestia. Pero al irnos a la Biblia y encontramos que aunque la NASA, la ciencia nos dice que la Tierra se está moviendo, Dios dice otra cosa completamente diferente, que la Tierra es firme, que la Tierra no se mueve. Vamos a buscar esos versículos aquí. Y dice aquí en Salmo 93:1 dice, Jehová reina, dice, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Entonces ahí vemos en esta parte que dice que él afirmó el mundo y que no se moverá. Y luego ahí mismo en Salmos 96:10, David también dice, decide entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido. Y luego también ahí en Salmos 104:5 dice, él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Y cuando vemos nosotros esta esfera y cómo se nos ha enseñado, vemos que no tiene fundamentos, vemos que no tiene una base, vemos que no tiene columnas, vemos que no tiene cimientos, pero la palabra de Dios dice que la tierra tiene sus cimientos y que no será jamás removida. Dice también ahí en 1 Crónicas 16:30, dice, temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Y lo dice en Job 9:6, él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Nuevamente, en este modelo que se nos ha enseñado toda la vida, no tiene columnas, columnas que Dios ha puesto a nuestra tierra, que la palabra nos dice que tiene cimientos, que tiene columnas, que tiene fundamentos, que nunca será movida. Dice nuevamente en el libro de Salmos, pero 75:3, dice, se arruinaba la tierra y sus moradores, dice, yo sostengo sus columnas, Selah. Nuevamente habla de las columnas. Entonces lo que se nos ha enseñado, que da vuelta sobre su propio eje a 66600 de esa velocidad, millas por hora, Dios nos dice, no, la tierra no se mueve, la tierra tiene columnas y no es, no será conmovida. Es que Dios estableció la tierra y la puso firme. Quiero decirte a persona que nos escuchas, si tú fueras caminando, no es para poner en reflexión lo que es la creación de Dios y cómo podemos llegar a la conclusión que todo lo que nosotros miramos, tanto en la tierra como en el cielo, y las cosas que están a su alrededor, que Dios las creó. Yo quiero decirte esto, mira, si tú fueras por el bosque solo, caminando, y de repente miras una escultura o alguna pintura, ¿verdad? ¿Qué es la conclusión que vas a llegar cuando miras en medio de un bosque una pintura clavada en un árbol? La conclusión que vas a llegar es, qué bonita inspiración tuvo un pintor y vino y puso esa foto allí. Ahora, nosotros podemos decir, que la gente puede decir allá afuera, no nosotros, sino la gente puede enseñar que la tierra fue creada de la nada. Pero yo quiero decirte que todo lo que tú miras ahorita, todo lo que tú miras tanto en el cielo como en la tierra, son cosas creadas por un gran maestro de excelencia, nuestro Dios. Cuando Dios formó las estrellas, formó el mar, formó todas las cosas que podemos nosotros mirar, la conclusión que podemos llegar es, qué hermosa creación del Señor. La Biblia nos enseña ahí en Salmos 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero cuando hablamos de cielos, como dice aquí en este verso, hablamos de cosas que pertenecen también exclusivamente a Dios y que han sido formadas por Dios. La Biblia nos enseña en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley.
¿Sabes una de las cosas que podemos ver en los cielos? Si tú te miras de noche, vas a mirar estrellas, vas a mirar también en el día el sol, la luna, y puedes tú concluir las maravillosas obras que Dios ha hecho y las ha revelado para que nosotros la tengamos en cuenta. ¿Sabes una cosa? Pero para adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Ahora, si hablamos del lugar donde Dios está, dice la Biblia que en Isaías capítulo 62, versículo 1, dice esto: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Una cosa maravillosa de este versículo es que Dios cubre y llena todo el cielo, de acuerdo a este verso, y lo que es la tierra establecida, formada y firmada en esos, en estas columnas, Dios pone, ¿verdad?, sus pies. Tú has visto un footstool, has visto un estrado. La mayoría de los estrados tienen como patitas, sí, donde son sostenidas. Entonces, si vemos que la Biblia nos enseña que la tierra tiene columnas y Dios es el estrado de sus pies, vamos a imaginarnos que el Señor pone, ¿verdad?, y descansa ahí, ¿verdad?, diciendo esta tierra firme sin moverse, y podemos ver esas columnas puestas. Ahora, lo maravilloso de todo esto nos enseña ahí la Biblia en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí hay un tema muy bonito porque dice cielos, ¿verdad? Habla acerca de los cielos. Entonces, Dios en el firmamento puso estrellas, puso la luna, puso el sol. Pero también donde está Dios, en ese lugar alto, solamente la presencia de Dios existe. En el tercer cielo. Sí, correcto. Y eso es lo que nos enseña ahí en 2 Corintios 12, que dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado el hombre a expresar. ¿Verdad? Y la palabra inefable es cosas que no podemos explicar. Bueno, hablando de lo que es el tercer cielo. Sí. Pero lo que hablamos del segundo cielo, o en este caso el cielo que miramos, todo eso tiene una explicación bíblica. Y es lo que estamos ahorita viendo. Y nuevamente recordar que la forma en que Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Él lo puso en su palabra, puso detalles a través de diferentes libros en la Biblia. Y cada una de esas cosas que nos indica cómo Dios hizo la creación, cada uno de esos pasajes siempre ha sido atacado, siempre ha sido contradecido por lo que se nos ha enseñado en las escuelas, porque a lo que la NASA nos ha dicho desde que tenemos uso de razón. Otra de las cosas, por ejemplo, en una tierra en forma de globo, ¿verdad? Tenemos que va uno y dice, no, pues uno puede darle la vuelta al mundo y da la vuelta y da la vuelta y puede dar vueltas y muchas vueltas y da toda la vuelta a la tierra. Pero realmente uno dice, bueno, pero ¿dónde está el límite entonces? Si doy vueltas y vueltas y no hay límites, pero Dios nos dice algo diferente. Que no es así, sino que la tierra que Dios creó en su forma plana sí tiene confines y sí tiene límites, ¿verdad? Entonces, aquí en una forma de globo, una forma esférica, no hay límites, no hay confines, pero la Biblia nos muestra que sí los tiene. Y si nos vamos a la palabra, a la Biblia, vámonos también a Salmos, ahí nuevamente, capítulo 104. Del 6 al 9, y David está también aquí compartiendo. David, como David, Jacob, a muchos grandes hombres de Dios, el Señor le reveló su creación. Dice ahí en 104, 6, 9, en Salmo, dice: con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Entonces nos habla que en la tierra el Señor puso términos a las aguas,
Y luego también ahí en Salmos capítulo 2, 8, dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, en una tierra en forma de globo, en una forma de esférica, no hay confines, pero Dios en la Biblia dice que sí hay. Vámonos ahí a Isaías 40, 28, y dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces ahí nuevamente nos habla de que la tierra tiene confines. Y vámonos aquí a otro versículo. En Isaías 11, 12 dice ahí: y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y nuevamente en este modelo, en esta esfera de la tierra, no tiene confines, no tiene límites, porque al darle vuelta y vuelta uno no llega a ningún límite. Pero Dios en su modelo, en su creación, dice: sí hay límites, sí hay confines de la tierra. Así es, y para poder entenderlo bien, cuando Dios formó la tierra, le puso estos confines, y cuando hablamos de confines, estamos hablando de lugares restringidos que ya no se puede pasar de aquí para allá. O sea, que hay un boundary, como dicen en inglés, un lugar donde ya no se puede cruzar. La Biblia nos da muchos más versos de los que usted acaba de hablar. También en Job 37:3 dice: debajo de todos los cielos lo dirigen, y su luz hasta los fines de la tierra. Entonces estamos hablando fines, que la tierra tiene un fin, ¿verdad? Si una persona quisiera viajar, por ejemplo, de un país a otro, y si fuera posible, aunque no lo va a hacer, va a llegar a un lugar donde va a topar, donde ya no va a poder avanzar. En Daniel capítulo 4, verso 11, también decía esto, y esta es una visión que Dios le dio a este Nabucodonosor. Y dice de esta manera: crecía este árbol y se hacía fuerte, y su capa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Entonces estamos hablando otra vez la palabra confines. Dios estableció la tierra confines, un lugar donde ya no puede avanzar. Proverbios capítulo 30, verso 4 también dice, en forma de pregunta: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en su paño? ¿Y quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Pero aquí la palabra otra vez sale: ¿quién afirmó los términos de la tierra? Estamos hablando otra vez de confines, de algún lugar donde vas a llegar y ya no vas a poder avanzar. Y ya por último, Jeremías 16, 19 dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán ciertamente: mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Pero la palabra extremos de la tierra, en la Biblia en inglés, ese mismo versículo les dice fines de la tierra. Entonces es algo muy interesante conocer que este modelo que tenemos nosotros no tiene fin si fuera lógicamente dando vuelta, pero la Biblia nos enseña que la tierra sí tiene fin, tiene finales, tiene confines. Así es que yo prefiero creer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios usa diferentes sinónimos para referirse a lo mismo, como decía: extremos, límites, confines, términos, en caso que digamos se equivocó, es sentido figurado, es simbólico. Por eso usa diferentes sinónimos para que podamos captarlo bien a través de diferentes pasajes que se refieren a lo mismo. La tierra que Dios creó tiene límites. Ahora, en este sistema, en este modelo de globo, podemos aquí ver en el video que esto es la Antártica, ¿verdad? Y que en 1492, ¿no?, Cristóbal Colón, ¿verdad?, dice: no, yo puedo darle la vuelta alrededor de la Tierra y voy a llegar al mismo punto, negando así la palabra, porque al dar la vuelta no hay ningún confín, no hay ningún límite, no hay ninguna cosa que,
que ponga un paro a ese viaje redondo que él decía que quería hacer. Entonces nos dicen, aquí en el polo sur es la Antártica, aquí es un continente, tiene hielo, pero realmente no existen viajes, por ejemplo, de aquí de Sudamérica al otro lado, cruzando, que sería Australia. ¿Por qué? Porque es imposible, porque realmente en el mapa es más o menos un modelo acercado de lo que es la Tierra plana. Vamos a mostrarlo aquí en el video. Si lo pueden ver ahí, tenemos la Tierra en forma de globo, en forma de esfera, y tenemos también a lo que es la Tierra en forma plana, con el Sol, con la Luna. Entonces es un modelo diferente, es un modelo que tiene confines, que tiene un círculo alrededor, como ahorita nuestro pastor decía, que dice la palabra, que el Señor se sienta, ¿verdad?, sobre el círculo de la Tierra. Y vemos ahí que realmente lo que está alrededor de la Tierra como círculo es hielo. Son paredes inmensas de hielo, que eso es realmente lo que sería Antártica, lo que rodea toda la Tierra. Realmente Antártica no es un continente en el polo sur, en un sistema de globo, sino que son paredes de hielo que rodea la Tierra como confines, como límites, como extremos que están alrededor de lo que Dios ha creado. Entonces ahí podemos ver un modelo ¿verdad?, acercado de lo que sería lo que conocemos como la Tierra plana. No estamos diciendo que el modelo sea totalmente exacto, pero estamos diciendo que se acerca a lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nuevamente, no estamos diciendo que es exactamente así, ¿verdad? Pero se acerca mucho a lo que es la palabra de Dios. Entonces, es lo que queremos decirles ahí en cuanto a los confines de la Tierra. Y quisiera yo volver a regresar al libro de Josué, capítulo 10, versículo 12. Yo cuando empezaba a leer la Biblia, muy pequeño, me llamaba mucho la atención este versículo, porque estaba en una guerra los israelitas contra los amorreos, dice la Biblia, describe que llegó hasta la noche, hasta el anochecer, y seguían en guerra, seguían, y luego inclusive llega un versículo donde dice que grandes piedras cayeron de granizo y aniquilaron al enemigo por parte de Dios. Pero estos versículos que me llama tanto la atención, que dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y luego menciona en forma de pregunta: ¿no está escrito esto en el libro de Yacer? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Entonces fui a investigar el libro de Yacer, que es lo que dice el libro de Yacer acerca de este. Y es en Yacer capítulo 88, versículos 63 y 65, que dice: cuando estaban golpeando, el día estaba declinando hacia la noche, y Josué dijo en presencia de toda la gente: sol detente sobre Gabeón y la luna en el valle de Ajalón, hasta que le nació que se haya vengado de sus enemigos. Y el Señor escuchó la voz de Josué, y el sol se detuvo en medio de los cielos, y estuvo detenido 6:30 tiempos, y la luna también estuvo detenida, y no se apresuró a ponerse un día entero. Y no hubo día como este, antes o después, en que el Señor escuchó la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Entonces me llamaba tanto la atención, inclusive si vemos todas las cosas que me enseñaron en la escuela, hay un canto que tocamos y cantamos que dice: Elías oró y el fuego cayó. Porque sí, dice la Biblia que cuando Elías ora, el fuego cae. Y cuando Dios está, cuando este hombre estaba formando un altar y les enseñó contra los 400 profetas de Baal, bueno, ya después también en el canto dice: Elías oró, el fuego cayó, y oró Josué y el sol se paró. Cuando yo cantaba esa parte, porque yo también tenía en mi mente todas esas cosas de la escuela, y decía: ¿cómo es posible que este Josué haya dicho estas cosas? Tal vez Josué era ignorante, decía yo en mi mente.
y no conocía, pues que no había la misma tecnología de aquellos tiempos. Era la solución lógica a mi mente. Pero una de las cosas que me di cuenta es que Josué no era un ignorante, al contrario, era un conocedor de las maravillas de Dios. Y esto lo reveló porque al momento que lo ora, Dios lo escucha. Y ustedes saben que dicen, nos han enseñado siempre que la tierra está dando vueltas en su propio eje. Sí. Entonces, cuando Josué habla estas palabras, uno en su mente dice, entonces la tierra se paró. Okay, sí, pero sí. No, pero es que la Biblia dice, no fue la tierra, fue el sol y la luna. Y ahora, Moisés era un varón de Dios, era un varón de guerra, que el Espíritu de Dios obraba en la vida de él y Dios lo guiaba. Si realmente el sol estuviera en el centro y la tierra estuviera dando vueltas, y fuera así la creación de Dios, entonces Dios hubiera hablado a Josué y lo hubiera puesto en su corazón para orar y pedir a Dios que la tierra se parara. Y hubiera dicho, tierra, detente ahora. Pero no, el sol que se pare y la luna que se pare. Así es, correcto. Ahora, para poder confirmar esto, porque usted ya leyó lo que habla la Biblia acerca de lo que es la tierra que no se mueve, en Salmo 93:1 dice, Jehová reina, se vistió en magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder y afirmó también el mundo y no se moverá. Pero la Biblia también está llena de versículos donde habla que el sol se mueve, y entre ellos está en Eclesiastés capítulo número 1, en el versículo número 5, donde dice, el sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. Entonces estamos viendo que es el sol que se está moviendo. Es el sol que se está moviendo. Inclusive se apresura, dice, para volver a salir. No dice la tierra se está moviendo, sí, el sol se está moviendo. Ahora, hablando de que el sol se apresura, porque el sol se está moviendo y sale y se vuelve a poner cada día, también dice la palabra que va a llegar el tiempo donde los días tendrán que ser acortados, y la única forma para que eso pase es realmente que el sol, como dice la Biblia, que se apresure más para que el día dure menos, ¿verdad? Sí, correcto. Ahora, otro de los puntos que queremos tratar también acerca de versículos que hemos crecido con esos versículos, son pasajes que nos han enseñado de la Biblia. Y por el sistema que teníamos en nuestra mente, ¿verdad? De esta imagen, decíamos, no entiendo esos versículos, como que no cobran en sí materia en mi mente por lo que se me ha enseñado. Por ejemplo, cuando dice la palabra ahí en Apocalipsis, que Cristo Jesús dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y cuando escuchamos siempre este versículo, decíamos, bueno, tenemos aquí, ¿verdad?, el planeta. Y luego, digamos, viene Jesús por aquí, por arriba, y está aquí. Y bueno, si llega por aquí, o qué tal si llega más o menos por acá, por Israel. ¿Cómo es posible? ¿Cómo le van a ver los que están acá al otro lado del mundo, en China o en Australia, en África o en México, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo ellos van a ver? Y entonces uno trata de encontrar explicaciones. Es que pues la tecnología, la televisión, ahorita ya podemos ver todo por internet. Es más, hasta el eclipse lo estaban viendo. Ahorita vamos a hablar acerca de eso, el eclipse. Pero decimos, bueno, Jesús lo van a ver allá por medio de aparatos tecnológicos. Bueno, pero ¿qué pasa en lugares donde no hay tecnología? ¿Qué pasa en lugares donde no hay conexión a internet? ¿Qué pasa con esos lugares? La Biblia dice que todo ojo le verá. Todo ojo. Si alguien está dormido, se va a despertar. Todo ojo lo va a ver. La única forma es nuevamente el modelo que estábamos mirando, donde Dios creó a su creación, a la tierra, en una forma plana. Ahora, no plana, digamos, como un vidrio, que es plano, ¿verdad? Sino que tiene relieves, tiene montañas, tiene ríos, ¿verdad? Entonces, otro pasaje que nos habla acerca de esto, que también uno dice, pero ¿cómo es posible? No lo entiendo, ¿verdad? Dice
en Mateo 4:8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces uno piensa, ¿cómo es posible que de un monte, digamos, el monte está aquí arriba, ¿verdad? Pueda ver todos los reinos del mundo, aún los que están acá abajo, ¿verdad? Es imposible. Entonces, sí, así en un sistema de globo, en una tierra esférica, es imposible, ¿verdad? Entonces, nuevamente, la palabra nos da ilustraciones que nos hacen ver que la creación de Dios no es como se nos ha enseñado en la escuela. También como el versículo que leí ahorita a mi hermano pastor aquí en Daniel 4:11, crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Entonces, para que en ese sueño un árbol esté muy alto, no se puede ver en este modelo, tiene que ser en una forma plana. Y ahorita vamos a encontrar un versículo en la palabra que nos muestra que la Biblia sí menciona que la tierra es plana, que no solamente son conjeturas, que no es una conspiración, que no es una teoría, sino que de acuerdo a la palabra, sí es verdad. Así es, y para todos aquellos que están escuchando en la radio, ya nos quedan un tiempo, pero mire, quiero animarte a que investigues tú todavía más profundamente lo que habla la Biblia acerca de ello. Y yendo yo a la palabra de Dios y volviendo a la que la tierra no se mueve, sino que es la luna y el sol, la Biblia lo enseña en Salmo 19, y dice la palabra de Dios así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y ellas puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Entonces, yo viendo estos versículos, hablando de lo que es el sol, que se mueve, sale como de un extremo hasta el otro extremo. La palabra de Dios es muy claro cuando dice que este, de un extremo de los cielos, es su salida y su curso hasta el término de ellos. Entonces, pero si vamos a ver el versículo, está como algo repetitivo, que sale y se pone, sale y se pone. Entonces, estamos hablando de que el sol se mueve. A lo contrario, lo que siempre hemos aprendido en la escuela o en la enseñanza, que es la tierra que se está moviendo. Pero aquí este versículo nos vuelve a reiterar que es el sol el que se está moviendo. Y otros pasajes que nos hablan también acerca de las columnas que tiene la tierra, ahí en Job 38:4-6, cuando el Señor hablaba con Job y le preguntaba: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso piedra angular? Y luego en Proverbios 8:29 dice: cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Y luego también ahí en 1 Samuel 2:8 dice: él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra. Nuevamente, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Entonces, dice también aquí en Job 9:6, dice: él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Entonces, vemos nuevamente una y otra vez donde Dios habla acerca de que la tierra tiene columnas, de que la tierra tiene bases. Y el versículo que les queremos compartir acerca de que la tierra sí es plana, vámonos ahí al versículo, dice
En Apocalipsis 29, Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. ¿Okay? Y dice, en la versión de 1960, dice, y subieron sobre la anchura, vamos a tener esa palabra en mente, anchura, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Okay. La palabra anchura que tenemos ahí en griego es platós, okay, y viene de la raíz platús, que significa extendido en forma plana. Entonces ahí vemos perfectamente que la palabra anchura en el griego es platós, que nosotros en nuestro lenguaje latino, ¿verdad?, del Latinoamérica, conocemos lo que es un plato, ¿verdad? Tenemos ahí los platos donde comemos, ¿verdad? Entonces vemos ahí que dice, y subieron sobre la anchura, o en otras palabras, sobre la planicie de la tierra, ahí en Apocalipsis 29. Y luego también vemos en Job 38:14, dice, ella muda luego de aspecto, o sea, la tierra, ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura. Y cuando tenemos este versículo acerca de que muda de aspecto como barro bajo el sello, tenemos aquí una ilustración donde son algunos sellos con, por ejemplo, se usa la cera o el barro para hacer lo que es un sello. Y vemos ahí también cómo la palabra nos dice que la tierra se muda de aspecto como está bajo un sello. ¿Okay? Vemos ahí cómo se hace un sello, ¿verdad? Lo que es con la cera o con un barro. Entonces podemos darnos cuenta que la Biblia sí describe la forma de lo que es la tierra también ahí en Job, ¿verdad? En Job 38:14. Entonces son versículos claves. Sí, así es. Y sabe, la palabra de Dios tiene tantas cosas en ella, y una de las cosas muy, muy importantes sobre lo que es la creación de Dios. Cuando Dios forma la tierra, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y luego empieza a formarla de la nada hasta hacerla gloriosa como es ahorita. Pero cuando forma todas las cosas, también nos menciona en Génesis 1:14, cuando forma lo que es la lumbrera mayor y la menor, y la pone en la expansión. Dice en el capítulo 1, verso 14, dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Ahora, una de las cosas que podemos agarrar de estos versículos, bueno, inclusive podemos decir no tiene pierde, porque pues está hablando del sol, está hablando de la luna, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, ahora, y dice que las dos sirven para que tienen su propia luz, entonces sabemos que el sol despliega una luz que alumbra, y también la luna en la noche despliega una luz. Ahora, y eso se nos ha enseñado lo contrario, se nos ha enseñado siempre que el sol refleja la luz y que la luna lo refleja, entonces eso también es contrario a lo que la palabra dice. Correcto, y siempre pensamos nosotros que la luna, la luz que producía era por el sol que estaba reflejando, pero en realidad no es así. La Biblia es muy clara cuando dice que tiene su propia luz. Estaba viendo una ocasión lo que es la temperatura usted sabe que la temperatura del sol es caliente, pero algo extraño es que la temperatura de la luna es muy fría. E inclusive hicieron con un termómetro digital apuntándole a lo que es la luz de la luna, y la luz de la luna estaba más helado la temperatura que la luz donde no había la luna. Entonces es algo muy interesante saber qué es lo que está produciendo también esa luz en la tierra. Está causándole algo tanto bueno como puede ser difícil. Pero le quiero decir a todo esto que Dios la formó con un propósito, ¿verdad? Un propósito eterno,
un propósito para que nosotros supiéramos de las grandezas que Dios ha hecho en la tierra y en el cielo. Ahora, yendo también a lo que es el pasaje de Génesis 1, vemos que el Señor, ¿en cuál versículo dice que creó primero el día y la noche? Okay. Sí, dice ahí en el versículo número 5, y dice, llamó Dios a la luz día y las tinieblas llamó noche. En el 5, okay. En el versículo 5, Dios crea el día y la noche. Todavía no había creado el sol. Ni la luna. Entonces ya había creado el día, inclusive ya había creado la luz. Dice ahí en el versículo 3, y dijo Dios sea luz, y fue la luz. Entonces la luz existió todavía primero que el mismo sol. La luz existió primero que el sol. Pero, ¿qué nos enseña la NASA? Las mentiras de la NASA. Que dicen, no. Primero existió el sol como una estrella en el sistema solar y luego existieron los planetas. Y eso contradice a la palabra. Y la Biblia nos dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces lo que la palabra dice es verdad, y lo que los demás enseñen en las escuelas y se oponga a la palabra, tiene que ser mentira. Ahora, tú puedes preguntarte, Santos, ¿a quién le creemos? A lo que la ciencia nos puede decir, ¿verdad? No importa el estado de prestigio que tiene cualquier institución, o le creemos a Dios. ¿Sabe una cosa? Si usted le cree a Dios, va a traer un beneficio eterno para su vida. De verdad, porque no solamente esto va para comprobar bíblicamente que la tierra no es como la ciencia nos ha revelado, sino que lleva más allá, que nos lleva a enseñar que existe un creador del cielo, de la tierra, del universo, y que ese creador se convirtió en hombre, y su nombre es Jesucristo, y que a través de Jesucristo tú puedes ser salvo. Amén, así es. Y otro de los puntos acerca de la creación de Dios, acerca de lo que es la tierra plana, y lo que nosotros tenemos arriba de nosotros, sobre nosotros, que es el cielo, ¿verdad? El primer cielo. Vemos que hay estrellas en la noche, vemos que en el día está el sol, y lo que Dios nos habla en la palabra como un firmamento, ahí eso esconde muchas verdades, pero también expone a la luz muchas mentiras. Y vámonos a la palabra, ahí al libro de Job, capítulo 37:18. Realmente cuando Dios trató con la vida de Job, Dios le reveló muchas cosas a él. Job 37:18, vamos a conocer acerca del firmamento que Dios creó sobre la tierra. Dice, extendiste tú con él los cielos firmes como un espejo fundido. Nuevamente, extendiste tú con él los cielos firmes como un espejo fundido. Y un espejo fundido acerca de los cielos, en la versión en inglés de King James, en vez de espejo fundido, lo menciona como un vidrio fundido. Entonces, realmente lo que está arriba de nosotros es el cielo, es como un vidrio que está fundido. Pero siempre hay que usar en la palabra más de un versículo, ¿verdad? No solamente uno. Sino que la palabra, cuando encontramos un versículo, se apoya con otros versículos. Vámonos ahí al libro de Abdías 1:4. En Abdías 1:4 dice también, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Y luego vámonos también ahí en Amós 9:6. En Amós 9:6 dice, el que edifica en los cielos sus altos aposentos, y sobre la tierra ha establecido su bóveda, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra, el Señor es su nombre. Ahora, lo que es en Amós 9:6, este versículo que acabamos de leer, que dice, y sobre la tierra ha establecido su bóveda. En otra versión la encontramos como su domo. En inglés también dice como un domo, que nosotros conocemos que un domo tiene la forma de curvatura, ¿verdad? Un cielo
en forma de un domo, ¿verdad? Como semicircular. Entonces, también dice aquí en el libro de Salmo 104, dice, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Y luego dice en Isaías 40, 22, él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Entonces, en estos cuatro pasajes, vemos que el Señor nos muestra en su palabra que los cielos son como un vidrio fundido, que tienen una forma de domo, que están extendidos los cielos como una tienda nuevamente, como digamos una tienda, como una casa de campaña. Y al ver esto, nosotros también vemos que dice que si te remontares hasta las estrellas, el Señor te bajará desde ahí. Y vemos en estos cuatro pasajes que lo que Dios nos está revelando en su palabra es que los cielos que están arriba de nosotros son transparentes como el vidrio fundido. El Señor los extendió como estrellas, no se puede traspasar, no podemos ir más allá de ellos, porque vemos ahí en el libro de Génesis que hay agua arriba. Dice que el Señor puso agua arriba. Tenemos aquí el pasaje de Génesis 1:7, donde dice que las aguas, ¿verdad?, que están arriba de los cielos. Pero también en el libro de los Salmos, uno puede pensar, bueno, en Génesis 1:7 vemos que había agua arriba del cielo, pero vino el diluvio y toda el agua que había en el cielo se cayó a la tierra, fue la inundación del diluvio. Y pues ya no hay agua arriba del cielo. Alguien podría alegar acerca de esto. Pero aún en el libro de los Salmos, en Salmo 148:4, David dice, alabadle, cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Entonces tenemos el cielo que está arriba de nosotros, pero hay agua arriba del cielo. Entonces podemos ver que es un vidrio fundido, que el Señor ha extendido como una cortina, que las estrellas están arriba de nosotros, que arriba de nosotros hay agua, como dice la palabra en el libro de los Salmos, aún después de que había sido el diluvio, de tal manera que lo que encontramos, que se nos ha enseñado, que van cohetes hacia el espacio exterior a explorar y todo eso, no es cierto. Ningún cohete ha podido salir y traspasar el cielo que Dios creó. Ningún cohete ha salido al espacio exterior como se nos ha enseñado en las películas, en la ciencia, en las clases de astronomía, porque no existe el espacio exterior, porque las estrellas están arriba de nosotros en el cielo. Así es, ahí en el fundamento. Ahora, para poder ponerlo en corto, todo lo que hemos estado hablando, la Biblia nos enseña las siguientes cosas. Primero, en la Biblia nos enseña ahí, tanto en Isaías, en Revelaciones, que tiene cuatro esquinas. También nos enseña que la tierra es estable o fue establecida, tanto con un firmamento, ¿verdad? Que es la tierra tiene fundamento desde cuando tú creas una casa, lo que sostiene toda la casa es el fundamento. Entonces también nosotros creemos lo que dice la Biblia, que la tierra fue establecida con esos fundamentos y así fue, para no moverse, que tiene pilares de igual manera que sostienen ese fundamento. También leímos que la tierra no se mueve, sino que es el sol y la luna. Y hay muchos pasajes bíblicos en los cuales podemos ver todo ello, que es el sol, la luna. Vemos también que es un estrado, o sea, la tierra está establecida sobre pilares y es como un estrado en los pies de nuestro Señor. Vemos también que la tierra es circular, pero no es global, no es una pelota, sino es circular. Lo dice ahí en Isaías 40:22 y lo distingue también ahí en Isaías 22:18, donde describe algo global, pero hablando de una pelota física. Pero cuando se refiere a la tierra, dice que es circular. También otra cosa que hemos estado viendo es que la tierra tiene términos o tiene fines, con fines de la tierra.
Entonces tiene un fin. También la Biblia nos enseña que hay cuatro vientos que están en esas cuatro esquinas. Así es que si vas a empezar a estudiar lo que es la palabra de Dios y empezar a mirar lo que es la Biblia y lo que nos enseñan allá afuera, muchas de esas cosas vas a decir, wow, pues esto, entonces, esto jamás lo había yo mirado así de esta manera. Y te puedes sorprender. Si tú eres una persona creyente que cree en Dios y que sabe y conoce de las cosas de Dios, esto se va, te va, tú vas a decir, esto es tan interesante, me gustaría meterme más en esto. Y o tal vez digas, no, pues es que es muy controversial. Pero sabes una cosa, lo que yo te voy a decir es esto, que la palabra de Dios es real, no es un libro de fantasía. Toda la palabra fue inspirada por Dios y esto es lo que nosotros creemos. El Espíritu Santo, ¿sabe una cosa? En lo personal, todo esto al leerla me da testimonio a mi espíritu de que esto es real. Yo creo que también te quiero animar a ti para que tú también tengas ese sentimiento. Ahora, mis hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos están escuchando, la razón por la que quisimos compartir este tema acerca de la creación de Dios como una tierra plana y no como una tierra en forma global, en forma esférica, es porque la Biblia dice que todo sale a la luz. Y hay personas que están saliendo, empleados, ¿verdad?, de la NASA, que están exponiendo estas verdades. Muchas personas que están cada vez más y más exponiendo este tema, y la palabra dice nuevamente que todo sale a la luz. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿En qué me afecta a mí realmente si la tierra es cuadrada, plana, triangular, en forma de pera? O sea, ¿a mí en qué me beneficia o en qué me perjudica? Y queremos decirle, ¿sabe qué? Es una muy buena pregunta, pero esta es, esa es una de las explicaciones que alguien había escrito. Dice, sin el modelo de la Tierra en forma de globo, la teoría del Big Bang no sería considerada. Sin la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución no tendría sentido. Sin la teoría de la evolución, la idea de extraterrestres sembrando vida en la Tierra sale sobrando. Sin todas estas mentiras, la verdad del Creador sale a la luz. Podemos darnos cuenta de que las personas que se han dedicado a fomentar todas estas mentiras de la Tierra en forma de globo han tratado de esconder de que hay un Creador, de que hay un Dios que vino a dar su vida por nosotros, porque ellos se cuestionan, tal vez hay vida en otros planetas, y dicen que nosotros como seres humanos en esta tierra somos insignificantes porque hay vida en otros planetas. Cuando Dios nos dice que nosotros somos sus hijos, que nosotros somos nación santa, que nosotros somos real sacerdocio, que nosotros hemos sido hechos a imagen suya, a imagen de Dios fuimos creada. Y cuando estas mentiras empiezan a llenar nuestra mente, lo que causan en nosotros es cuestionar la verdad de Dios en la palabra y decimos, no es cierto. Existen entonces extraterrestres, existen vida en otros planetas. Empezamos a combinar y a mezclar la verdad de Dios con las mentiras de Satanás. Entonces, cuando esto empieza a salir a la luz, muchas personas están viniendo a los pies de Cristo. Personas que decían, yo no creo en Dios, yo creo que no existe un creador. Empiezan a ver estas verdades y decir, ¿sabes qué? Si existe un Dios. ¿Sabes qué? Si existe un creador que hizo los cielos y la tierra. Y a través de esto, yo sé que realmente yo puedo encontrar salvación en Cristo Jesús. Son verdades que están cambiando las vidas de muchas personas. ¿Por qué compartir estas verdades? Porque hay personas que muchas veces tal vez no quieren saber acerca de una religión, pero cuando empiezan a darse cuenta que la ciencia en la que ellos creían, cuando empiezan a darse cuenta la ciencia que tenían como un ídolo, cuando se dan cuenta que esa ciencia era mentira, entonces su corazón se torna a Dios. Y eso es correcto. Así es que yo quiero animarte a todos aquellos que nos están escuchando desde Facebook y también sobre esta estación local de 1230 AM. Recordemos, existe un Creador y su nombre es Jesucristo. Y Él nos quiere dar vida y vida en abundancia. Yo creo que si tú le das una oportunidad a la palabra de Dios y dices, ok,
bueno, está esta enseñanza aquí, está esta teoría, yo voy a meterme más a la Biblia y voy a comprobar lo que la palabra del Señor nos enseña. Y te vas a dar cuenta de las maravillas que hay en ella. Y cuando te des cuenta de esas maravillas, tu vida va a cambiar. Vas a ser una persona con un pensamiento distinto, pero no por fuerza, sino porque el Espíritu Santo trata nuestros corazones de una manera poderosa, de una manera hermosa y bella. Yo quiero animarte a que busques del Señor, porque el Señor está cerca y está a la puerta. Y Él está aquí presente y está con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Sabes una cosa? Todo tendrá un fin, en el sentido que dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y que esas palabras en tu vida, amado oyente, persona, sean eternas, sean para vida eterna, que haya en ti un cambio que vas a permanecer para siempre. Te animo a que hagas una oración con vosotros en este momento, y con todo tu corazón vamos a creer a un Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Padre Celestial, en este momento yo me presento delante de ti, porque tú eres mi Señor y Salvador. Tú eres aquel que hizo los cielos y la tierra y la formaste. Yo creo en ti, Señor. Ayúdame a poder establecer mi vida contigo y llegar a tu corazón. Espíritu Santo, trae a mi vida consuelo y también trae a mi vida fortaleza. Yo te pido perdón. Te pido que vengas a mi corazón. Yo creo en ti, que tú hiciste los cielos y la tierra, y la formaste con propósito. Me formaste a mí con un propósito eterno, para conocer las maravillas tuyas. Acuérdate de mí cuando vengas, y sé mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Dios les bendiga.